Caminas muerto. Me han engañado. Me dijeron que vendrían todos y no somos más que cuatro gatos. Así todos ganamos. Anímate, hombre. A ver si es cierto. Mira. ¡Ay! Quieto, no vayas a meter la pata. Oh, pues es que cuando ven amigos, este no se quiere estar quieto. A silencio, te deja que ellos jalen primero. Bueno, está bueno. Si ese cree que me va a atajar el paso, se equivoca. Pasaré encima de él si es preciso. Cuidado, son muchos. Ya lo veo. Ese desgraciado me ha ganado la elección. Pero eso no quiere decir que te vayas a meter entre las patas de los caballos. Pues a pesar de todo pasaré. ¡Viva Chihuahua! ¡Fuera Felipe González! ¡Abran paso! ¡Chivata, abre el portón! ¡Señor, es Jesucita! ¿Qué es esto, Jesusa? ¿Mataste a alguien? Ayúdeme a bajarlo. Luego le cuento.
papá, viejas. Nos ha dicho viejas. ¿Habráse visto el majadero? Ay, mamacita, por Dios. Este es un lépero. Yo tengo la culpa por andar trayendo esta casa a un chivato como este. Lo debí de haber dejado tirado desangrándose como borrego herido. Al cabo, pa' lo que agradezco. Cállate tú. ¿Acaso yo te dije que me trajeras? Y menos a esta casa, ahora mismo me largo. Aquí huele a viejo, a postizo. No quiero estar ni un segundo más. Usted está aquí, quiera o no quiera. ¿No ve que está herido? ¿Lo ve usted? No se me acerque. No quiero deberles a ustedes nada. Y menos a usted. A la señorita Teresa Marroquín, novia y prometida del peor de mis enemigos. Del tal Felipe González. ¿Pero por qué se empeña en tratarnos así? Comprenda que estando aquí nuestro deber es atenderlo. Esa tiene la culpa de todo. ¿Para qué me trajiste? No se te quita lo animal ni sobándote el lomo. Y tú eres el que quiere ser presidente municipal de este pueblo. ¿Qué quiero? Lo soy, ya lo creo que lo soy. Don Felipito no me sirvió ni para el arranque. ¿Y tú qué estás hablando ahí si eres más bruta que una yegua cerrera? Si sigues hablando así, te voy a meter la cacha y la pistola por el hocico. ¡Por Dios! ¿Qué modos son esos? Recuerden que están ustedes en una casa decente. Bah, no le haga caso, esa no hace nada. ¡Ave María Purísima! ¡Jesús, no tires! Tú no tiras. ¡Ay, Jesús, por Dios! ¡No hagas eso! ¿En dónde quieres el tiro de gracia? ¿En la cabezota o en el corazón? ¿Tú qué vas a tirar? Pa' que se le quite lo hablador. Epa, tú saca la cabezota que no te hice nada. Y oye bien lo que te voy a decir. Aquí en esta casa no mantenemos gorrones, ni curamos mulas como tú. Ahora mismo te van a salir de la pieza para que te pongan los pantalones y te largues. Te voy a dar 5 minutos. Vas a salir por aquí. Y si dentro de 5 minutos no te has largado, te agujero el cuero. Palabra que te lo agujero. Ahora sálganse ustedes. Yo me quedo aquí con este hasta que lo eche fuera. Pero Jesusa, ¿te vas a quedar tú aquí? Para darle los pantalones. Qué buena falta que le hacen. Vamos, sálganse ustedes. Déjate de muecas. Tú eres como los coyotes que antes de morder lloran. Anda, póntelos debajo de la sábana. Gracias, Jesusa. Oye, Jesusa. ¿Qué hubo? Tú eres una bruta. Sí, ¿eh? Ya van 2 veces que me lo dices. Y te lo diré siempre. ¿Y por qué soy? Yo sé mi cuento y tú sabes bien por qué te lo digo. El bruto eres tú. Y ya te me está largando si no quieres que te agujere el cuero. ¿Oíste? ¡Qué cerrera eres, Jesusa! ¿Ya se fue? Jesusa, ¿qué te pasa? ¿Te hizo algo? No, nada. ¿Qué va a hacer Messi? Vaya, gracias a Dios que se fue. ¡Qué hombre! ¡Es un majadero! Y pensar que ese hombre nos va a gobernar, ¡qué horror! Ese no merece ese puesto. No es más que un fanfarrón. No, Valentín es a donde quiera un hombre. ¿Qué? Un cristiano, eso quiso decir Jesusa, pero como esta no sabe expresarse, hay que entenderla. Sí, eso es. Yo no sé expresarme. Bueno, vámonos de aquí, que huele mucho enfermo. ¿Y qué enfermo? ¿Qué dice? Nada que valga la pena. Es una nota que olvidó mamá.
Vamos. ¿Qué siempre se van a la hacienda mañana? Sí, Felipe tiene mucho que hacer. Y sin mí no sé qué haría. Es verdad. Tú eres su brazo derecho. Casi, casi su hermano. Cuando nos casemos, Felipe y yo, te quedarás al cargo de la hacienda. Ese es tu sueño dorado, ¿no? Sí, sí. Ese es mi sueño dorado. Anda, vamos. Pasa. Dámelo. Porque mire, yo le voy a decir una cosa. Valentín es muy atrabancado, pero muy macho. Olvide yo. Perdón. Permiso. Lo hubiera evitado el día de las elecciones. Luego, luego se puso al frente de su gente. Sacó la pistola y empezó a entrar tuerca. Nomás lo debilé yo tantito y me le puse a un lado. Eché mano al cohete. Y empecé a regar bolitas. ¡Ah, qué bruto, hombre! A los dos minutos nos habían dejado solos. Y nomás que la Jesús y el Felipe salieron huyendo, qué barba. Y en ese momento, ¡ay, chihuahuas, hombre! Que me tumban a Valentín. Lo apepeno así en el aire, ya que iba cayendo. Y aquella bola de desgraciados se me echan encima, mire qué bruto. A punta de pistola me los voy deteniendo así, para atrás, hasta donde estaba el caballo. Porque ten la día, que así no me lo llevé hasta casa de doña Tula. Por vida de Dios. Macario. Yo. Que mis barbas huelen a pólvora por vida de Dios. Ah, caray. Y no puede recibir a nadie. Vénganse mañana. Oye tú, apúrate que te anda buscando el jefe. Con permiso.
¿Me requería el jefe o el amigo? El jefe. Ah, caray. Listo, ¿para qué soy bueno? ¿Me viste otra vez, no? No, no, señor. ¿Cómo que no, señor? No, señor. Para distraerme un poco me puse a darle vueltas al parque y me mareé, pero yo no tomo. A ver, sóplame. No te hagas y sóplame. Está bien, uno más no se enoje. Consejos es lo que no tomas tú. Bueno, si usted me quiere, me bebo un consejo. Lo que usted ordene. Bueno, está bien. Te quería ver para preguntarte si le has seguido llevando las flores a Teresita. Todos los días sin fallar uno. Caray. ¿Qué manera de enamorar tiene usted, jefe? Yo en mi tiempo no me andaba por las ramas. A lo que te truje y listo. No, que a usted ni caso le hacen. Todas las flores las tiran. ¿Qué dices? Pues claro, ni lo que gasten esos ramitos. La criadilla dice que ni las huele siquiera, que tal como las recibe, las bota. Mejor me diera ese dinerito para mis gastos particulares. Pues aunque las tire y se las llevas todos los días, ¿lo oyes? Está bueno, pero ¿qué no tiene otro modo de enamorarla? Si quiere... ¡Cállate y llévale otro ramo! Está bueno, jefe. ¡Lárgate a lo que te digo! Pues sí, últimamente uno va ahí entre los... ¿Quién me manda a meterme en lo que no me importa? Ya no aguanto más, mamacita. Todos los días lo mismo, mira. Para los ojos más bonitos de Chihuahua. Para la que tiene que ser mía. Para la boquita más linda de México. Esto es insoportable. Si le enseño eso a Felipe, figúrate la que se forma. No, hija, ni lo quiera Dios. Mira, rompe esas cartas. Y hoy mismo nos vamos a la hacienda con Felipe. Ahí estaremos tranquilas. Sí, sí, mamacita. Anda, vamos a preparar tus cosas. ¡Hijo! Cualquiera se te pone delante. Ya quisiera yo ver a esos del otro lado del río que dice que son tan vainas. ¡Qué barbaridad! Ni don Felipe fue contigo. No digas eso, Zenaido. Felipe es el mejor tirador de todo Chihuahua. Adiós, eso dices tú, pero yo... ¡Mira quién llega, Jesusa! Teresa, ya me lo suponía. ¿Por qué? Por la alegría que traes. ¿Cuándo llega? Hoy. Vienen a pasarse unos días con nosotros. Anden, monten y vamos a encontrarlo. Me perdonan, pero tengo mucho que hacer. Ahí Jesucita las atenderá. Enseguida vuelo. Figúrate la alegría que me dio cuando mamá me dijo que veníamos a la hacienda. Con las ganas que tenía de ver a Felipe. Y a ti, por supuesto. Caray, qué guapo está Felipe. Si vieras, en México tiene mucho partido. Es muy popular. Pero siempre me prefiere a mí. Y yo a él, como es natural. Una vez nos fuimos a cabaretear. ¿A qué? A un cabaret. Imagínate. Hasta las 12 de la noche con él. Si vieras qué lugar tan maravilloso. Estaba decorado que parecía un cuento de las mil y una noches. Focos de colores se encendían y se apagaban simulando las estrellas. De pronto se quedó a oscuras todo el cabaret. Y una cascada de luces iluminó la orquesta, que comenzó a tocar una música de ensueño. Felipe me tomó en sus brazos y empezamos a bailar. Parecía que estábamos en el aire, que no había nadie más que nosotros. No tienes idea lo que gocé. Felipe es encantador. Mira, con este vestido bailé con él. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Te lo regalo. ¿De veras? ¿Sí? Mira qué linda te ves con él. ¿Por qué no usas vestidos como todas las mujeres? No me gustan los túnicos. Qué tonta eres. Pues así no vas a encontrar nunca un hombre que te quiera. La mujer debe ser femenina. Gracias por el regalo. Nos vemos después. Adiós. Hasta luego.
Sirve tú, Teresa. Tú lo haces muy bien. Encantada. Oye, ¿y Jesucita por qué no vino a cenar con nosotros? ¡Qué pregunta, hija! Digo, es verdad. Debía de estar aquí. Tiene razón, señora. Jesucita ha sido para nosotros nuestra compañera de infancia. Aquí ha vivido y aquí se ha criado. Y desde que murió su abuelo, toda Santa Rosa es suya. En ella tengo puesta toda mi confianza porque es buena, cariñosa. Sí, se gana la simpatía de todos. Sí, nada más que tiene el defecto de ser, como decimos por acá, patadura. Yo le digo a ella que debió haber nacido hombre. Carece de esa feminidad que es el don de las mujeres. Ella es hombruna, dura, es como una yegua arisca. Pero a pesar de todo, yo envidio su carácter. ¿Cuántas veces no me ha salvado de verdaderos apuros? Ella no piensa más que en animales, pistolas... Oye tú, ¿y no se ha enamorado nunca? Eso no existe para ella, al menos que yo sepa. Ya ves, a ti te da risa, sin embargo a mí me da pena. Libera dijo que no.
con rompas y a ti, pétalos de resguardo a caballo. River en tu bicicleta. Y en el alto de las palmas y el diablo se apareció, con todos quería pelear. No más con Rivera, no. ¡Macario! ¿Qué pasa, hombre? Que mis barbas huelen a pólvora. Por vídeo. Con permiso, Habrá sido cuetero, viejo sonso. Ya está bien, hombre. Con permiso. ¿Qué hubo, Felipe? Hacía tiempo que no venías por aquí. Sí, he tenido mucho que hacer. Está ocupada. ¿Qué cosa? La silla. No me diga. Sí le digo. Ya basta, tú. Lo siento, está ocupada. Ah, sí, perdóname. No me fijé que venías con niñera. Aquiétate. Ahora sí va a ver mi tote. Voy a traerme a Valentín para que no se pierda esto. Por mí, Dios. Ah, qué pena me dan ciertos tipos que traen su niñera hasta pa' comer. Que presumen de ser unas fieras y a la hora de la hora echan a correr. Tan mansitos a mí ni me gustan, pa' que traen su nana si vienen aquí. Si los pobres de todos se asustan y son de la gente, lasme reír. Pobrecito, tan tontito, me da risa verlo así. Por fortuna a mí las pulguitas las dejo que piquen, pues yo soy así. A las que hablan nomás por ardidas y por ofrecidas voy a contestar. Como no hay quien les tire ni un lazo ni les haga caso, me quieren ladrar. Son como esas gallinas culecas que no tienen nido queriendo empollar. Y por más que se den manchincuepas, se quedan sin gallo y sin cacarear. Pobrecita, tan tontita, habladora eso es. Y si quiere quedarse sin greñas, no más que se arranque, pues que hubo le pues. Ah, caray, ¿quién pensará y dijera que ya la niñera se nos disgustó? Le cambió ya su temperatura, la pobre criatura se insubordinó. Me da pena mirarla enojada y tan disgustada, más que voy a hacer. Si tal vez por estar ofendida me da una mordida, pues sabe morder. Pobrecita, tan tontita, me da risa verla así. Por fortuna a mí las pulguitas las dejo que piquen, pues yo soy así. Yo llegué por aquí de chiripa y ahora esta tipa me quiere mosquear. Pobrecita, parece una tripa que solo de viento se puede llenar. Tus echadas me vienen muy flojas y yo por si acaso las dejo pasar. Pero si ella me trae tantas ganas, si es hembra de veras que le entreno más. Pobrecita, tan tontita, habladora, eso es. Y si quiere quedarse sin greñas, no más que se arranque, pues yo le puedo.
cuadraron, Jesusa. Date quieta, Jesusa, ¿qué vas a hacer? A enseñarle a esa desgraciada que no sea tan ofrecida. ¿Qué hubo? ¿No le gustó? ¡Quietos! Llévense a la vieja y a sus amigos. Y señor. Jálele, mamacita, jálele. Esta noche le voy a cantar a la reja, pero de la cárcel. ¡Ándele, vamos! ¡Párese! ¡Ándele! ¡Vamos, párese! ¡Ándele! Guárdatele el recuerdo. El coyote llora antes de morder. Estamos a mano. Quítate. ¡Felipe! Siempre tienes que meter la pata. Pues, ¿para qué se mete conmigo? ¿O qué querías, que me dejara insultar? Decirme pulguita, semejante caballote. Y niñera, además, ¿cuándo me ha importado lo que tú hagas? Ni me interesa tampoco, eres un marimacho. Sí, ya lo sé, no necesitas decírmelo. Pues te lo diré hasta que me canse. O te portas de otra manera. ¿Qué te pasa? Tú eres el que menos me lo debes de decir. ¿Qué cosa tú? Que soy un marimacho. Bueno, perdóname, es que me haces enojar. No te perdono. Pues tienes que perdonarme, o me largo y te dejo aquí. Bueno, te perdono, pero no me lo vuelvas a decir, ¿quieres? Olvidemos esto. Olvidado. ¿Vamos a divertirnos? ¿A divertirnos? ¿Qué divertirnos? Ni qué divertirnos. Anda, vamos. Te hago una apuesta, vamos a tirar al blanco. Y el que pierda tiene que regresar a la hacienda montado como mujer. ¿Hecho? École cuá. Síllame el caballo y me avisas. Está bien, patrón. Voy al pueblo a pagar las contribuciones. ¿Vienes? No, me quedo. Buenos días, don Felipe. Buenos días. ¿Qué, viene usted a pagar? Sí, señor, hay que cumplir con el gobierno. Señorita, la nota de don Felipe González. ¿Aquí tiene? ¿Pero esto es lo que tengo que pagar? Sí, señor. Pero es un robo. Es el triple de lo que la ley me impone. Pues la ley es la que le cobra eso. Y la ley es la que manda. ¿La ley? La ley que aquí se llama Valentín Terrazas. Valentín Terrazas. ¿Cómo te va, Felipe? ¿En qué puedo servirte? Vengo a decirte que no estoy dispuesto a pagar lo que me cobras. ¡Ja, qué caray que Felipe esté tan cicatero! ¿Así que vienes a pedirme que te rebaje las contribuciones? Bueno, si tú quieres que así sea, está bien. Vengo a pedirte que me rebajes las contribuciones. Mira, Felipe, tengo que decirte varias cosas. Cuando yo recibí esta presidencia, prometí muchas cosas que tengo que cumplir. Mis antecedentes de hombre honrado así lo exigen. El pueblo estaba sin escuelas, luz, agua, parques, y había que dárselos, ¿me entiendes? Ese es mi programa y lo estoy cumpliendo. Escuela, luz, agua, parques. ¿Dónde está eso que no se ve por ninguna parte?
¿Ya viste la luz y el agua? Bueno, las escuelas y parques las habrá. Para eso tiene que pagar y basta ya de explicaciones. Oiga, a mí no se me habla así. Pues no tengo otro modo, así es que ya sabes, o pagas o te embargo. Bueno, pues no pago. Y si quieres, mi tote lo tendrás. Cambiaste de parecer, ¿no? No, no he cambiado. Nada más vengo a decirte que acabo de ver a Teresa y a Doña Tula. Te extraña, ¿no? También ellas han venido a pagar... A pagar unas cuentecitas que tienen conmigo. Si pretendes llegar hasta ella, no te voy a dejar un hueso sano. ¡Qué malo eres, Felipe! ¡Qué malo! ¿Qué hubo? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué hubo? ¿Qué buscas? Busco a don Felipe. ¿Para qué? El asunto es con él, no contigo. No me ponga las trancas y dime para qué lo quieres. Pues ya que te empeñas, te lo voy a decir. Fíjate que fue a don Felipe el que a pagar las contribuciones y tuvo un serio altercado con mi jefe, el señor presidente municipal. Bueno, se puso repesado y dice que no paga. Mira qué bárbaro. Entonces mi jefe, como soy de sus confianzas, me dijo, mira Macario, perdón, te vas allá y le dices a Felipe que si no paga le embargas. Así es que ya sabes, ahora les embargo la mugre de rancho esta o me pagan, vengo a cobrar. Ah, perdona, no sabía que tenías tan mal carácter. Así sí te pagamos, toma. ¡No, Jesúsa! ¡Ay, ay, Jesúsa! ¡Oye! ¡Y dale el cambio a Valentín! Me quejaré ante el gobierno del estado. Es necesario que las personas de rancia nobleza que aún vivimos en este pueblo tengamos garantías. Tiene usted razón, así no podemos continuar. Fuimos atropelladas, nos querían embargar. Sí, esos son los métodos de este cacique. ¿Y qué vamos a hacer? No queda más que un remedio. ¿Cuál? Quitarlo del medio. Echármelo al plato. Por la santa de Cabora, perdónalo, San Juan del Tule. ¡No, Felipe! ¡No vayas a cometer una barbaridad! ¿Y vamos a tener que aguantarle todas sus tropelías? Comprende que Valentín es una persona que no tiene cultura. Y así es su modo de ser. No sabe otras maneras. Sí, es lo único que me faltaba, que lo defendieras. No, no lo defiendo. Pero no dejo de comprender que efectivamente está haciendo algo bueno por el pueblo. Estás loca, tú no sabes lo que estás diciendo. Ay, hijita, Felipe tiene razón. ¿Qué sabes tú del pueblo ni de política? No le hagas caso, Felipe. Lo que pasa es que esta niña, como no es la que paga, todo le parece muy bien. Pero ahora mismo voy a ver ese sinvergüenza y le voy a decir cuatro verdades como nunca se las han dicho en su vida. Para que sepa que conmigo no se juega y que tiene que respetar el escudo de mis antepasados. Y que sepa que está hablando con doña Tula Tulares de Tulancingo, viuda de Marroquín. ¡De Marroquín! Ahora veré ese caciquillo. Buenas tardes, don Valentín. ¡Qué milagro! ¡Pase, pase! ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Siéntese. ¿En qué puedo servirla? Pues verá usted, yo pasé por aquí y me dije, bueno, pues usted sabe que yo soy... La mamá de Teresa, la muchacha más bonita de todo Chihuahua. Favor que usted le hace. Tiene yo... a quién salir, doña Tula, tiene a quién salir. Muchas gracias, don Valentín. ¿Qué va? Ya pasó mi época. Si me hubiera usted visto cuando yo tenía 18 años y que me nombraron reina, en las fiestas patrias salí en un carro alegórico vestida de la diosa Ceres. Y si usted me hubiera... Ay, don Valentín, perdóneme usted, qué barbaridad, ¿qué pensará usted? Nada, señora, nada. Y diga, doña Tula, según tengo entendido a últimas fechas, creo que no andan ustedes muy bien económicamente, ¿verdad? Pues sí. Efectivamente, las cosas no andan muy bien. Y como tengo que pagarla... Mire, doña Tula, yo puedo considerarme lo que se llama un hombre rico. Sí, pues no lo sabía. Sí, yo heredé unas tierritas que me dejaron mis padres y a fuerza de trabajo y honradez llegué a formar un capitalito bastante regular. Eso hace que yo sea el primer contribuyente de este pueblo. Por lo tanto, es justo que yo pague al gobierno lo que me corresponde como cualquier hijo de vecino. Muy bien hecho. No tenía usted necesidad de decírmelo. Yo siempre he dicho que es usted la honradez personificada.
Precisamente yo también tengo que pagar. Exactamente, usted tiene que pagar sus contribuciones. Y yo quiero ayudarla. Yo soy un hombre agradecido y no olvido las atenciones que ustedes tuvieron conmigo cuando estaba herido. Y es por eso que quiero hacer algo por usted. Ni quien se acuerde de eso, don Valentín. No faltaba más. Lo mismo hubiera usted hecho por nosotros. Y me alegro mucho y le agradezco que nos rebaje las contribuciones. No, señora, no se las voy a rebajar. Tiene usted que pagarlas tal y como están. Pero ya le dije que la puedo ayudar. ¿Cómo? ¿No va usted a rebajarme las contribuciones? Pues no veo entonces qué clase de ayuda. Francamente, no lo entiendo, Valentín. No lo entiendo. Bueno, pues... vamos al grano aunque se esparrame la troje. Yo quiero ser su yerno. ¿Qué pretende usted insinuar? No pretendo insinuar nada, señora. Ya le dije que lo que quiero es ser su yerno. Usted sabe perfectamente que desde hace mucho tiempo quiero a Teresa. Y ella también lo sabe. Y si se casa conmigo, no tendrán que volver a preocuparse por su situación económica. ¿Cómo se atreve usted a decirme que le venda a mi hija? Porque esto es una venta. Yo me atrevo a todo y no quiero comprarle a su hija. Yo lo que quiero es ser su yerno y a mí me gusta decir las claridades como las siento. Sé que soy muy brusco y por eso no me entiende usted, pero no veo más modo de ayudarla sin que se ofenda que estando yo en la familia. Porque así todo lo que tengo, mi rancho y mis propiedades serían para usted y Teresa. ¿Comprende, doña Tulita? Entonces las contribuciones correrían por mi cuenta como es natural. ¿Me entiende, doña Tulita? Ahora sí entiendo. Claro, siendo de la familia es otra cosa. Ya ve, hablando se entiende la gente. Entonces me promete usted hablarle a Teresa, doña Tulita. Hablaré con Teresa, Valentín. Y ahora, a lo que vine, ¿cuánto tengo que pagar de las contribuciones? No se preocupe usted de eso, váyase tranquila, ya lo arreglaré todo. Muchas gracias, Valentín. Con permiso, ¿eh? La acompaño, doña Tulita. No se moleste. Dígame, don Valentín, ¿y si Teresa no quiere casarse con usted? Entonces pagarán ustedes todo lo que tenga que pagar, porque no esperará usted que yo le pague las contribuciones al marido de su hija. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué doña Tulita está? No debe ser así, hijita. Cuando menos sal a darle las gracias. Comprende, hijita, que hay que quedar bien. No, mamá, no salgo. Así tenga que barrer pisos y fregar suelos, no salgo. Hazlo por política, nada más que por política. Muchas gracias, don Valentín. Que ese ramo lleve todos los perfumes para que sean aspirados por usted, Teresita. Ya sabe que este pueblo se lo dedica con todo cariño. Y yo especialmente. No siento ninguna pena porque me digas que no. Yo te de seguir queriendo. Algún día vendrás a mí. Cuando tú seas para mí,
que al cabo el destino nadie lo tiene comprado. Y por tu amor me lo juego en un volado. Al águila o sol, pues soy gallo muy jugado. Y has de ser mía, porque así lo quiero yo. Otro amor, a mí me importa muy poco, para eso tengo valor. Y aunque anden por ahí diciendo que a mí me van a matar, yo te de seguir queriendo. Y pa' mí serás nomás, que al cabo el destino nadie lo tiene comprado. Y por tu amor me lo juego en un volado. Al águila o sol, pues soy gallo muy jurado. Y has de ser mía, porque así lo quiero. ¿Dónde van? ¿Qué hubo? ¿Para dónde van? Para donde me da la gana. Para allá, hasta donde quieran. Lo que es para casa de la señorita Teresa, no, señor. Le está dando gallo mi jefe. Así es que arrienden para el otro lado, no se puede pasar. ¿Qué? ¿Que no se puede pasar? Pues verá cómo yo puedo. Aquiétate, Felipe. Una cosa es ser valiente y otra atrabancado. Vámonos por los muchachos. No le aunque... Aquí no pasan, pues usted qué dijo. Ah, caray, no, señor, no pasan. Vamos. No sale tú. Échale otra canción. Espérate un rato más y si no sale, le canto la del estribo. Buenas noches, lechuzas. ¿Me dedicas una canción, mi estimado Valentín? No, Jesusa. Mis canciones se las dedico a las mujeres y tú tienes corazón de hombre. Adiós, machona, corazón de hombre. Corazón de hombre, maldito. Pero, Jesucita, ¿qué te pasa? Estás llorando como mujer, como si fueras yo. ¿Qué tienes? ¿Y por qué no? ¿O tú también crees que no siento como mujer? Que tengo corazón de hombre. No, perdóname. No quise ofenderte.
Es que tú siempre has sido tan distinta, tan valiente, y yo te he admirado por eso. Nunca has tenido miedo a nada. Nunca has querido a nadie. Que no he querido. Eso es lo que tú crees. Lo que todos creen. Porque yo he querido como tú no has querido nunca. Y por eso he sufrido más que tú. He querido sola. Sola he llorado. Porque no quería ser como todas. Y lo que yo hubiera querido ser, lo que hubiera podido ser si me lo hubiera propuesto, no lo he querido ser por ti, por él, porque nos hemos criado juntos, porque no he comido más pan que el de su casa, porque todos decían que éramos hermanos. Por eso soy distinta, Teresa, por eso. Porque tú no sabes lo que yo he sentido para mí sola. Que hubiera podido ser. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Qué raro que no haya venido. ¿Vamos a buscarla? Vamos. ¿Has visto a Jesucita? Pues me dijo que se venía sola. ¿Y no ha llegado? No la he visto, no, señor. Qué raro. ¿Vamos a tomar algo? Vamos. Con permiso. Jesucita, pero si estás re linda. Jamás hubiera creído que fueras así. Eres una mujer preciosa. Oye, oye, que me voy a poner celosa. ¿Pero has visto qué elegante vino Jesucita? Sí, sí, ya me he dado cuenta. Así es como debes andar siempre. ¡Uy! ¡Piocha! Muchas gracias. Por favor, ya no me digan más. Ahora tienes oportunidad de lucirte. Cántame una canción. No, me da pena. Además, no traigo la guitarra. Qué pena, ni qué pena. Hoy es día de mi santo y no te puedes negar. Yo te consigo la guitarra. Me da vergüenza. Hay mucha gente. Bueno, ven para que te vea mamá. ¿Qué te parece, mamá? Ajá. Ahora sí, te felicito. Vestida como Dios manda, los vas a traer de cabeza. ¿Usted cree? ¡Buenas noches! Un momento. No tomen mi interrupción como síntoma de desorden, no. Vengo como ustedes a rendir pleitesía el día que festeja Teresita. Y quiero ofrecerle a ella el alma de mi tierra convertida en una canción. ¡Hola, mis músicos! ¡A darle!
suenen estos guitarrones, toquen, toquen sin parar. Toquen mucho, pero mucho, estas rústicas canciones, porque me quiero alegrar y por dar gusto a la vida yo me quiero emborrachar. No combino ni tequila, ni sotol, ni manzanilla, ni tampoco con mezcal. Con el canto de mi tierra, mi Chihuahua tierra mía, que me vio nacer un día y me dio su valentía, mi Chihuahua cultivar. Mis canciones echan fuego porque de Chihuahua son, son el alma de mi tierra que contiene su temor, verde, blanco y colorado como sangre que brota del corazón. Por mi suelo corre siempre un venero musical y hay un grito que es un reto de tensión. Ay, Chihuahua, cuánta pache, cuánta pache, cuánta pache que estará. Abra el pecho pa' que se oiga, pa' que salga el chango chico, mi corrido retozó. Los balcones para gente sin canciones a decir cosas de amor. Con los ojos milagrosos, a unos labios orgullosos, que gané un desafío, a unos labios que son míos porque así lo mando yo. Mis canciones se echan fuego porque de Chihuahua son, son el alma de mi tierra que contiene su temblor, verde, blanco y colorado como sangre, que roja del corazón. ¡Ay, Chihuahua! ¡Bato, sonso! ¿No es que estamos en una casa de gente? ¡Ay, Chihuahua! ¡Cuánto apache, cuánto apache! Todo es mi regalo a Teresita. Ya no interrumpo, me voy y que se diviertan mucho. Y a usted, Teresa, me la llevo aquí, en el corazón. Nos veremos. Farsante. Está loco. Por ti, Teresa. ¿Bailamos, Felipe? ¿Tú crees, Felipe, que yo tenga corazón de hombre? No, Jesucito. Todos esos prejuicios de usted para mí son falsos. Me pondrá tacha por mi origen humilde, pero nada más. Yo soy un hombre honrado y tengo derecho a buscarme una compañera. Y es por eso que vengo con todo respeto a pedir la mano de usted. No insista más.
y déjeme tranquila. Usted es un hombre... Un hombre que desgraciadamente se ha enamorado de usted. Eso es todo. Mire, Valentín, yo le suplico que me deje en paz y tenga la bondad de retirarse. Un momento, hijita, un momento. No hay que ser tan drástica. Ay, mamá, tal parece que apruebas los proyectos de este señor. ¿Y por qué no? Mire, hijita, hablemos claro. En la vida hay circunstancias especiales y nosotros atravesamos por una de esas circunstancias. Sí, ya lo sé, que estamos arruinados y que este señor es nuestra tabla de salvación a costa de mi sacrificio, ¿no? Pues bien, no estoy dispuesta a sacrificarme, pero es que... Quisiera la señora dejarnos solos un momento, a menos que ella tenga miedo quedarse sola conmigo. ¿Miedo? Vete, mamá. Y dígame, Teresa, ¿tan abominable soy para usted que solo odio le inspiro? ¿Odio? No. Desprecio, sí. Porque es muy poco hombre el que compra a una mujer. Usted no me ha entendido. Yo no la compro, la quiero y mucho. Ahora, si da la casualidad que usted es la solución al problema económico de la familia, eso nada tiene que ver con mi cariño. Y si la pido en matrimonio es porque la quiero, caramba. ¿En qué forma quiere que se lo diga? No me grite. Le grito, sí, cuantas veces me dé la gana. Es usted una niña terca. ¿Por qué no me venga a mí ahora con el cuento de que usted quiere a Felipe ni él a usted? Lo que pasa es que... ¡Basta! ¡Salga de mi casa! Sí, me voy, pero óigalo bien. Está usted empeñada en creer que lo quiere por costumbre nada más, ¿oye? ¡Por costumbre! Ya se convencerá de eso, niña cursi. ¡Oiga! Y no crea que por esto les he aumentado las contribuciones. A todo mundo les he hecho lo mismo y como dice el dicho, todos hijos o todos entrenados. Adiós y que le aproveche. ¡Mancha! Buenos días. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué? Este cambio tuyo. Es que Pancha se enfermó y yo vine en su lugar, ¿te parece mal? No, me extraña, eso es todo. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que hasta ahora me he dado cuenta de muchas cosas y que ya es hora de que te lo diga. ¿A mí? Sí, a ti. ¿No te parece que estamos viviendo de una manera muy rara? Que hace falta aquí alguien, una mujer. Porque no es posible un hogar sin una esposa que lo atienda. ¿No crees? Bueno, como a ti sería realmente la única persona a quien puedo confiar mis cosas, he decidido casarme con Teresa. Además, ese condenado de Valentín no la deja en paz. Y para acabar con todo esto he decidido casarme. ¿Cuándo crees tú que sea bueno? ¿Dónde está Jesucita? No sé. Salió como potro sin prestar por ahí. ¡Macario! Señor. Vete a traer a Jesucita. Pero, jefe... ¡Anda, vete a traer a Jesucita! Bueno, está bien, ahorita voy. Caray, no fallaste uno. Hay que ser muy... Muy hombre, Zenaido, muy hombre. ¿Qué quieres, así nací? Si tú quisieras... ¿Qué? Pues, ¿sabes? Yo tengo allá en la sierra una casita, tres vacas, un perro cruzado, dos caballos y si tú... No, Zenaido. Yo necesito un hombre más hombre que yo.
No tires, Jesús. Vengo en son de paz. Bueno, habla, pero ten cuidado. Te traigo un recado, Valentín. ¿A mí? Sí, quería hablarte. ¿A la buena? A la buena. Bien, echa por delante y cuidadito con un movimiento raro porque te tumbo. Palabra que traigo buenas intenciones. Pues fíjale. Oye, Jesús, ¿ya comprendes? Fíjale, te digo. Bueno, está bueno, pues ya vamos, hombre. Una vez te dije bruta y lo eres. A mí no me cocoré y acabemos de una vez. Saca tu cohete y aquí nos bailamos. A mí nadie me echa el penco encima nomás porque sí. Siéntate y déjate de poner trabas que no te estoy jindameando. Una vez te dije bruta porque tú a mí no me engañas. Tú quieres a Felipe con toda tu alma. Pero te has guardado ese cariño por... pues no sé por qué, si por bruta o por buena. Él cree querer a Teresa y esta sabe que Felipe no la quiere y van a cometer la burrada de casarse. ¿Ya lo viste? Se van a casar. Se van a casar sin querer si los amolados vamos a ser tú y yo que nos vamos a quedar sufriendo. No sé si estoy gastando saliva o comprendes lo que te estoy hablando. Sigue, te oigo. Bueno, eso tenemos que evitarlo tú y yo de alguna manera. ¿Qué dices? Vaya, hombre. Me has quitado un peso encima. Te creía un cobarde, un canalla. Y ahora me está resultando todo un hombre. ¿Y qué piensas hacer? Robármela. ¡Ah, no! Tú no haces eso. Pero si esa es la única solución. No sales vivo de aquí, Valentín. Tú no haces eso porque yo no quiero. No te digo que eres bruta. Seré lo que quieras, pero tú no haces eso. Mira, Jesusa, óyelo bien. Yo me voy a raptar a Teresa hoy mismo, aunque tú no quieras. ¿Es cierto eso? Sí, don Felipe. Llegó don Valentín acompañado de varios hombres. La niña estaba aquí. Agarró y se la llevó a nuestras mismas narices. Y me dio esto para usted. ¡Ay, don Felipe! Porque así lo quiso mi padre y mi madre, la vida y mi suerte. Soy del mero norte, entró mi gran bote, me gusta el borbote y no más por gusto le canto a la muerte. Y traigo pistola, es entrarle a la bola. La riñera trae balas de plata. Limosna que dejo metida en el cuerpo de aquel que pretenda cantar en la reja que tiene mi chata. Aquel que me busca si la se la paga, pues soy fronterizo del mero Chihuahua. ¿Le gustó? No. Ah, no, pues le sigo entonces. Nací en una tierra que sabe de guerra, más libre que el aire que corre en el cielo. No acepto que nadie me llame cobarde, y aquel que lo diga con balas de plata le doy su consuelo. Me voy caminando, buscando y buscando los ojos que vienen brillar de lucero. Dios quiera que nadie los haya encontrado,
yo quiera que nadie los haya mirado, porque allí me muero. Aquel que me burla, si la hace la paga, pues soy fronterizo del mero. ¡Salteador! ¡Abra! No prenda, no abro porque es peor. ¡Abra! ¿Quiere que abra? ¡Sí! ¡Canalla! Se lo dije por terca, todavía es tiempo. ¿Se casa conmigo o no? No me caso, antes me muero. Pues ahí se queda. ¡Quédate, sí! Oiga, ¿no ha visto usted unos ratones que andan por ahí? ¡Ay! ¡Abra por su madrecita! ¡Abra! ¿Se casa conmigo? Sí, sí, me caso, pero abra. ¡Ay, ándele pronto, que tengo miedo! ¡Ándele! ¡Qué malo es usted! ¡Lo odio, lo odio! Si me sigue insultando, la vuelvo a besar. Y a mí no me gusta besar a la fuerza. ¡Mire, mire, mire! ¡Ah! ¡Mire! ¡Antipático, sinvergüenza! ¡Lo odio! Caray, a usted las mujeres no se les puede tratar con delicadeza. Ahora va a venir Felipe a ver si lo hace mejor. ¿Va a venir Felipe? Sí, le dejé dicho dónde estábamos. Y ahora vamos a ver quién es más hombre, si él o yo. ¿Me tendrá preparada una emboscada? No, estoy solo. Digo, bueno, con usted que es lo mismo que estar solo. Veremos quién se queda aquí, si él o yo. De manera que ya sabe. ¡Mírenlo! ¡Ahí viene! ¡Felipe! ¡No te acerques! ¡Te van a matar! ¡Cállese, gritona! ¡Sinvergüenza, criminal! ¡Lo odio! En cambio, yo la quiero. ¡Sal de ahí, bandido! ¡Ven por ella! ¡Ande, asómese para que lo vea, mírelo! ¡Ahí está! ¡Ande, asómese! ¡No le va a hacer nada! ¡Felipe! ¡No te acerques! ¡Te van a matar! ¡Chismosa! ¡Asesino! ¡Sal si eres hombre! Voy a salir, con su permiso. Si me matan, ya sabe que es por su culpa y que moriré queriéndola con toda el alma. Adiós, Teresa. Defiéndete porque te voy a matar. Eso voy a hacer, pero antes soy esto. Si muero será por el amor de ella. De mi Teresa, que es la única mujer que he querido en el mundo. ¿Lo oyes bien? Me matarás, pero será porque quiero mucho a Teresa. Defiéndete. Bueno, me defenderé, pero será por el amor de Teresa. Valentín, Valentín, mírame, Valentín. Teresa. ¿Qué, qué? Yo me muero. No, Valentín, no. Yo te quiero con toda mi alma. ¿Qué estás diciendo, Teresa? Lo que oyes, sí. Lo quiero con toda mi alma. Eres un cobarde. No le diste tiempo a defenderse. Pero Teresa, tú me dices eso a mí. Sí, Felipe. Teresa te quería como amigo, pero nada más. Ya lo has oído, convéncete. Y tú levántate, que ya has hecho bastante bien el muerto. Permíteme, Teresa. ¿Qué diablos es esto? Nada, Felipe. Que los cuatro andábamos equivocados y para convencernos, Jesucita y yo preparamos este plan. Ella te sacó las balas de la pistola y ya viste el resultado. Teresa me quiere a mí, Jesucita te adora.
¿Quieres ahora darme la mano y ponerte de acuerdo con Jesucita? Ahora sí nos casamos. ¿Pero te has vuelto loca, Teresa? ¿Te parece poco el susto que me has dado? Conmigo sí que no hay sustos. ¿Tú crees que yo no lo sabía? Pues no se te notaba. Pues ahora se me va a notar. Nos casamos, pero en mi casa mando yo. École, Juan. Pero como todavía no estamos casados ni en tu casa, yo sigo mandando. ¡Para la iglesia! ¡Pero Jesusa! ¡Pícale por delante! ¡Ahora me cumples! ¡Pícale! ¡Pícale!